Bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio Express. Quiero en primer lugar agradecerles muy especialmente todo el apoyo, todo, todas las visualizaciones que hemos tenido, tanto de los programas como de los cortos que hemos ido publicando en las redes sociales. Agradecerles muy especialmente por el acompañamiento. Sabemos lo importante que es el tiempo en nuestras vidas y que ustedes se puedan tomar un tiempito para, para ver nuestros programas, para ver las historias que queremos hacerles llegar, la forma en que queremos contarlas, para que ustedes también se interesen en estos temas tan apasionantes, solo puede obligarnos decididamente a un agradecimiento muy profundo y a un pedido muy formal a que nos sigan acompañando eh, y en la medida que les guste el producto, las historias que estamos contando, también nos acompañan con el like y con la suscripción al canal. En esta oportunidad les traemos una historia o la historia de un personaje que ustedes seguramente conocerán por lo menos desde lo visual, eh, porque bueno, de alguna manera ha sido un importante protagonista de una de las películas de terror más importantes y más icónicas de toda la historia. En este envío les hablaremos de Pazuzu. Ahí tenemos a la imagen configurada que nos va a acompañar durante este programa. Un personaje eh, muy importante para la mitología que veremos que se ha ido transformando en distintas imágenes, sobre todo luego con el advenimiento del catolicismo, pero que siempre ha contenido y mantenido sus características y sus poderes básicos y esenciales. En esta oportunidad el viaje nos lleva muy lejos, en las arenas del tiempo, a la noche de los tiempos, a Sumeria, posiblemente una de las primeras civilizaciones de la que el hombre tenga conocimiento. Veamos la imagen, la primera representación que se tiene fidedigna de Pazuzu, este demonio de los sumerios, un demonio con características muy especiales. Ya iremos dando cuenta de, de qué tipo de demonio se trata. Esta estatuilla la podemos encontrar en el Museo del Louvre, en Francia, pero es una clara reminiscencia de lo que por lo menos los sumerios entendían que era este demonio. Era conocido como el rey de los demonios, Pasusu, y el elemento principal que tenía a su disposición era el viento, a través del cual, como decimos, viento a través del cual podía diseminar tempestades, hambrunas y diversos males de los que se valía con todo su poderío para de alguna manera lograr el resultado, que era tener más fieles seguidores y entonces alimentarse de su energía, como todo demonio, para poder cumplir sus tropelías. Pazuzu, eh, el que sabe, el, el que porta el conocimiento, es un personaje muy interesante de la mitología sumeria. Verán, eh, si bien sabemos el nombre de casi todos los dioses del panteón de Sumer, eh, solo... Vagamente se conoce el de algunos demonios. Uno es precisamente el de nuestro personaje, el de Pazuzu. Otro es el de la que es en este caso una demonia. Y ya veremos que hay una interconexión entre ellos. Por otro lado, Pazuzu es hijo del dios Sol. Así que... En todo caso, hay allí una comparación, una reminiscencia y una similaridad y conexión con el famoso culto mitraico, con Mitra, con el Rey Sol, pero también con y con todas las representaciones de, de ese astro tan poderoso y que tanto ha deparado y sigue deparando, por cierto, para lo que es nuestro sistema que lo tiene como centro. ¿Dónde estaba, dónde vivía Pasusu? Bueno, Pasusu vivía en Pazuña, que es el plano de los mortales, donde van los mortales eh, infinitos, pero es en realidad la puerta al abismo, la puerta al abismo que tenemos aquí a, nuestra espal a, a nuestras espaldas. Tan solo una representación, por supuesto, de ese abismo en el que creían eh, los habitantes de Sumer, pero posiblemente bastante correcta, de acuerdo a lo que ellos creían. Eh, este sumer no tenía ni noche, ni día, no tenía ni el, la luz del sol, ni la luz de la luna, era un lugar más bien con una coloración anaranjada, nos cuentan las mitologías, en las cuales había muchos eh, elementos de metal en el piso oxidados y donde había muchos restos de sangre que posiblemente dejaban las víctimas eh, que iban a parar a este lugar, posiblemente como una especie de, de inframundo. Pero hay otro elemento que tenía esta pasunia, eh, que tenemos aquí, que es este famoso eh, periabismo, entrada al abismo, del que era guardián nuestro personaje de hoy, que es que eh, en este lugar las temperaturas eran muy frías. Miren, elemento no menor. Porque si de demonios se trata, eh, toda la bibliografía y toda la mitología, sobre todo la más tradicional y la más cercana a nuestros tiempos, dirá que cada vez que hay una presencia de un mundo preternatural, un fantasma, un demonio, un exorcismo, uno de los primeros acontecimientos, uno de los primeros signos que nos da a entender la presencia del mal es la baja de la temperatura. Posiblemente esta sea una relación evidentemente directa con este mundo del Averno, de la mitología sumeria, porque específicamente en las tablillas sumerias se dice que en este mundo, en esta Pasuña, una de las características era eh, que las temperaturas eran muy, pero muy bajas, muy, pero muy frío. ¿Cómo era la imagen de este pazuzu Bueno, aquí tenemos su representación. Volvemos a ver la que está allí en el, eh, en el museo del Louvre. Lo, lo tenían físicamente como de una estatura alta. Vemos la representación. Eh, pies de pájaro. Si ustedes ven allí, verán también, junto a la representación que tengo aquí a mi lado, pero aquí en la foto, que tiene efectivamente pies de pájaros, alas negras, como si fuera también. Eh, un pájaro, un rostro angelical, ya veremos por qué, no es un dato menor, y también que poseía un pico de ave. <coughs> Entre otras cuestiones, esta representación no lo tiene, pero la que tengo aquí a mi lado ahora la verán si sí la tiene. Hay una serpiente y hay una simbología de carácter sexual. Eh, este demonio tenía además unas actividades eh, un, y unas habilidades impresionantes. Se dice que. Básicamente, ese lugar donde vivía lo había creado, había creado el abismo. Eh, lo había logrado manipulando a otro dios muy importante, que era el dios Tarizum, que era el dios de la eterna oscuridad, de la locura y el caos. Por supuesto, como venimos diciendo, sabía controlar los vientos que provenían del oeste y del suroeste, y enviaban desde la tierra, estos vientos eran enviados desde la tierra de los muertos. Con esto podía atraer pestes, malos olores, hambrunas y al mundo podía entregarle todos estos males. Este segundo elemento tampoco es de menor importancia. Veamos, hace muy poquito lamentablemente el mundo vivió una pandemia, como ustedes recordarán. Y no es un dato menor, digo, porque en la antigüedad se creía que las enfermedades estaban relacionadas con los demonios. Es decir, que cuando una persona estaba enferma no iba al médico, iba al sacerdote, porque tenía que ser liberado del demonio que le había producido esta enfermedad. Miren ustedes cómo esta mitología da explicación efectivamente a esta situación. Una de las cosas que hacía Pazuzu. Era que tenía bajo sus dominios al viento y que con ese viento distribuía las pestes y las enfermedades. De esa manera también los habitantes de Sumer podían ganar las guerras pidiéndole, más allá del dios Nergal, también a este demonio Pazuzu que efectivamente distribuyera con sus vientos a los males, a las hambrunas, para poder ganar la batalla. Contrariamente a lo que pasaba con los dioses a los cuales las, las personas le hacían altares, eh, le ofrecían animales en holocausto para poder eh, lograr el favor de esos dioses, para con los demonios la cosa era un poco distinta. Eh, los demonios buscaban la clemencia de sus súbditos. Eh, a través de una serie de actividades como la manipulación querían tener obviamente ejércitos de personas que pudieran pecar y de los cuales poder, poder obtener su energía sacarles esa energía para poder tener eh, muchas más capacidades que el resto de los demonios e incluso que el resto de los dioses con los que generalmente luchaban no estaba solo Pazuzu dominaba una serie de ejércitos que tenía a los siguientes soldados. A los Kenku, que si bien como ustedes podrán advertir tiene apariencia humanoide, posee cabeza de pájaro, brazos y piernas parecidos a los de esos seres humanos, aunque generalmente en la mitología se lo hacía cubierto de, eh, de plumas, garras de aves. Eh, se decía que eran muy avaros, inteligentes para conseguir dinero, eh, dinero fácil, pero que, obviamente, como no eran pájaros, no tenían el don de volar. Además, lo acompañaban a, a pasusu las arpías, que eran individuos con una habilidad posible de, para volar. Tenían una parte femenina, como vemos en la foto, esta representación pictórica, y la otra reptiliana con garras punzantes similares a los de los pájaros. Era una especie de tríada, reptiloide, humanoide y pájaro. Sus canciones eran insoportables, eh, podían llegar a ser utilizadas como amuletos con el propósito de tentar a las presas para matarlos. También acompañaban y estaban bajo los eh, deseos de Pazuzu las gárgolas. Estos son ya más conocidos para nosotros, eh, quien no habrá visto alguna de las películas del jorobado de Nuestra Señora de París. Pero en muchas iglesias podemos encontrar representaciones eh, de, de gran calidad de monumento. Las gárgolas eran seres maléficos que amaban observar cómo los demás sufrían dolores espantosos. Eh, podían oír las súplicas de sus víctimas y sus torturas y se podían comer seres vivos lo que les ocasionaba un enorme disfrute también estaba y se contaba dentro del ejército de los, de los pasusu las mantícoras como vemos eran bestias con la cabeza de humano y cuerpo de león poseen alas similares a al las de los dragones en esta representación no vemos pero si sí vemos una mandíbula muy especial eh, no podían morir las mantícoras no podían morir y adoraban comer las carnes de los seres vivos luego aparece un, un ser bastante eh, extraño que son los weavers no porque no sean conocidos aquí los vemos son muy parecidos a los drago dragones pero la única diferencia que tenían era que eran más pequeños eh, tenemos a las fey como ustedes podrán apreciar, se trata de criaturas mitológicas consideradas como hadas, que vivían en zonas naturales y que poseían habilidades especiales. Existían buenos y malos. Eh, los de mala eh, voluntad o, o, o los de pura maldad eran los que obviamente estaban emparentados con eh, Pazuzu. Y finalmente tenemos a los dragones, estos sí ya más conocidos por todos nosotros, seres tradicionales que también estaban allí en Pazunia al mando de, eh, de, de Pazuzu. Eh, básicamente eh, este ejército es el que eh, utilizaba Pasusu para ganarse sus fieles, para luchar contra los dioses y para como advertiremos ahora, tener alguna ventaja para ganar más almas y para ganar algo más que almas, es decir, eh, el favor y el territorio de los cielos, y ya veremos qué relación hay con alguna leyenda de la que hablaremos sobre el final de este programa, con, con cierta cuestión que está incluida eh, en, la propia, en la propia biblia. sí. Eh, Respecto de Pasusu también debemos decir que si bien en general todas sus cuestiones tenían que ver con la maldad, como bien demonio que era, eh, era utilizado muchas veces como defensa, es decir, podía lleg llegar a tener algún costado bueno. ¿Por qué esto? Bueno, muchas veces Pasusu fue emparentado con Satanás en término hebreo significa adversario posiblemente esto también haya tenido que ver con la tergiversación que luego tuvo el cristianismo con, cuando tomó el poder eh, definitivo a nivel mundial durante muchos años pero muy especialmente en la edad media habiendo conocido a Satanás eh, algunas leyendas decían que había sido uno de los demonios que había luchado junto a Lucifer para quedarse con el poder en los cielos y que habiendo perdido, como eh, bueno la leyenda también de la Biblia así lo dice, había sido desterrado a los infiernos. Lo cierto es que tanto Lucifer como posiblemente Pazuzu en algún momento habían sido ángeles y entonces esta pequeña circunstancia que les voy a contar a continuación tenía que ver con el hecho de que hubiera alguna reminiscencia de bondad dentro de su existencia. Así las cosas se creía que Pasusu podía ser invocado al amparo del daño que podía llegar a causar otro demonio, en este caso mujer, bien conocida en la mitología sumeria, que era la Mashtu, que en algún momento había sido pareja de Pazuzu pero bueno parece ser que la relación no había terminado bien lo cierto es que la mashtu mal conocida o mal tenida causaba horrores en las mujeres embarazadas se decía que a uh, su decisión podía acercarse y comerse a los bebés y beberse su sangre pero bastaba con que se invocara a Pazuzu con que se hiciera algún talismán en su nombre para que con todo su poderío pasusu evitara la presencia de la Mashtu y entonces terminara salvando al niño, eh, ofreciendo un costado extraordinariamente benefactor, benevolente, el que habla también de la ambivalencia que podían tener en la mitología los seres preternaturales. Comenzamos a llegar a la parte final de Juicio al Misterio Express eh, en la historia de este personaje extraordinario del que no sabemos su real existencia, pero que la mitología eh, lo renombra y ha sido tomado obviamente en la modernidad como haremos breve referencia sobre el final. Eh, hay una leyenda muy, muy interesante que... Trataremos de relacionar con un evento que está producido en la Biblia. Se trata de la tabla del destino, la tabla ME, como es llamada. Aquí la están viendo ustedes en imágenes. El mito eh, de las tablas ME o el mito de SU, como eh, abreviatura de PASUSU, en referencia a, a que Él se sabe, esa es la traducción de PASUSU. Eh, tiene que ver con las tablas del destino. Estas tablas, con escritura cuneiforme, como vemos, tablas de arcilla, tenían una serie de conocimientos entre los que estaba incluido tácticas de guerra, rutas de navegación, mapas estelares, además de poseer una cantidad de claves secretas para activar naves. Ciertos historiadores, como Secaría Sitchin, eh, dicen que se trataba de naves espaciales. Por supuesto, no podemos abrir juicios sobre esas cuestiones. Pero sí, instrumentos para alarmas, para armas, planes para poner al pueblo bajo sus pies. Bueno, esto nos suena, ¿no? Eh, tener, obviamente, quien tuviera dominio de todos estos conocimientos. podía aniquilar no solamente al mundo de los vivos, sino también al mundo de los muertos. Parece ser que la leyenda cuenta que Pasusu, el demonio del que venimos hablando, este mismo, aquí tenemos nuevamente su representación que está guardada allí en el Louvre, esta es de aquellos tiempos, estamos hablando ni más ni menos de 2.000 o 3.000 años antes de Cristo, en Sumer, allí en el cruce de los ríos Éufrates y Tigris, en la Mesopotamia, en la llanura fértil del Oriente Próximo, donde hoy está... Irán, para que tengan una referencia exacta. Parece ser que el origen de Pasusu, desde su tierna juventud, estaba ligada con los Igigi, igigi que eran dioses menores en la representación eh, de la mitología sumeria. Parece ser que lo criaron, le dieron conocimiento, y cierta vez se produjo un hecho en el que los Igigi, que trabajaban para los Anunnakis, que venían del cielo, Anu, es decir, los que vienen del cielo, eh, le habían pedido los Igigi a Enlil, uno de los dioses más importantes, quizá el dios más importante que tenía a su hermano Enki, pero dominaba Enlil. Hablaremos también en alguna oportunidad de la epopeya de Gilgamesh y del Diluvio Universal y de tantas otras cosas que están incluidas en la historia sumeria. Que después fue captada y tomada por otras eh, deidades y por otras religiones. Lo cierto es que parece ser que en cierta oportunidad los Iquigui le pidieron en Lille hacer un área donde quienes estaban construyendo eh, las ciudades pudieran tomar sus descansos, pudieran tener eh, algún refrigerio, pudieran tener alguna paz. Y para eso, bueno, por supuesto necesitaban mano de obra, en este caso básicamente estaban los Igigi, pero también habrían creado a los hombres. Eh, y parece ser que Enki, que tenía una relación de amor-odio con su hermano Enlil, el dios más importante sobre la Tierra, el que había sido comisionado por los Anunnaki eh, para, para la construcción y para la extracción del oro, que era este al, eh, elemento preciado del cual se valían para su propia existencia, decide ponerlo como eh, de alguna manera cuidador de estos lugares a Pasusu. Por supuesto que lo hacía con una doble intención, porque Enki sabía que poner a Pasusu ahí implicaba hacer crecer la ambición de quien en esencia era un demonio y que, siendo que era demonio, iba a querer algo más que ser una conexión entre ese mundo eh, que se estaba creando y, y los propios dioses. Así lo hicieron, los Igigi triunfaron y Enki convenció a Enlil para poner a Pazuzu en ese lugar. Cuando Pazuzu llegó, obviamente hizo aquello que respondía a su esencia y entonces advirtió que todo ese conocimiento, le permitiría no solamente ganarse el mundo de los hombres, sino también luchar por el mundo de los cielos. Y entonces, con aquellos que lo secundaban, como hemos visto en este programa, intentó robarse la piedra del destino. Vamos a verla nuevamente para que ustedes lo tengan en pantalla. La tabla del destino, la piedra del destino. Allí estaba escrito todo. Era el conocimiento, era la sabiduría. Quizá por eso en el Antiguo Testamento estaba prohibido ir al árbol del conocimiento. Lo cierto es que al enterarse del de plan que la maléfica mente de Pasusu había urdido para quitarle el poder en Lil y quedarse con todo, el mundo de los hombres y el mundo de los cielos, dijo Pasusu. Tomaré las celestiales tablillas de los destinos y gobernaré los secretos de los dioses. Estableceré mi trono, seré el amo de los secretos celestiales. Comandaré a los Ikigi en el espacio. Al enterarse, Enlil, por supuesto, advirtió que no podía permitir esta circunstancia. Y fue por ello que comandó a su hijo, Ninurtu, hijo mayor de Enlil, para que detuviera a Pazuzu en una guerra fratricida, claro, prácticamente. Así lo hizo, lo envió. Al principio se produjo una especie de fracaso de Ninurtu que, sin embargo, fue a pedirle ayuda a, a su propio hermano. Pero no fue hasta que su propia madre hizo un torbellino que levantó polvareda para que Pazuzu en esa circunstancia quedara imposibilitado de visión y no viera el ataque de Ninurtu que finalmente terminó venciendo a este demonio, desterrándolo hacia los infiernos, hacia el abismo. Cualquiera podría decir que se trata de la batalla entre Lucifer y Dios, que está establecida también en el Antiguo Testamento como algo que pudiera relacionarse, cualquier parecido. Quizá no sea mera coincidencia después de todo. Eh, lo cierto es que efectivamente eh, Pazuzu fue vencido, fue desterrado a los infiernos y desde allí gobernó, como hemos dicho, Pasuña a los efectos y con su propio ejército trató y siguió tratando de manipular a las personas para que le sirvieran a sus propios propósitos. Aquí termina la historia de Pazuzu y como ustedes saben Pazuzu fue retratado o fue utilizado por una de las películas más extraordinarias de todos los tiempos una película icónica del terror El Exorcista eh, basada en el libro de William Peter Blatty del mismo nombre aunque en esta oportunidad si bien eh, Pasusu está referido, no está nombrado, se lo nombra básicamente o se lo transfigura como si fuera Satán, como si fuera el propio demonio. Posiblemente por esto que decíamos al comienzo del programa, esto es esta simbiosis que el cristianismo logró entre los demonios de la antigüedad con el propio Satán, con el adversario. Todos los malos eran adversarios finalmente y entonces se terminaban unificando. Eh, como hemos visto y veremos otros muchos, Asmodeo, Baal, que también están citados en la Biblia y que finalmente son uno, porque como dice también la Biblia, son legión. Aquí termina entonces la historia, la mitología de Pasuso, el dios del mal, el dios de los vientos, y queda entonces dar nuestra sentencia en este juicio. Al Misterio Express. Bien. Eh, notable el personaje de este programa. Aquí lo tenemos. Una representación bastante cercana. o reproducción bastante cercana. de este demonio, Pasusu, que posiblemente también haya sido ángel. y que posiblemente también haya sido combatido por arcángeles. Aunque en el caso de la mitología sumeria se trataran de los hijos de Enlil, el máximo de los dioses. ¿Qué sentencia podemos dar sobre un demonio, sobre un ser preternatural que nunca nació y que por tanto nunca va a morir? Bueno, son pocas las referencias que podemos dar. Sí podemos decir que los sumerios lo tenían en alta estima y que, curiosamente, como pasa con los demonios de la actualidad, a este demonio también se le podían pedir cosas buenas, como advertimos. Se le podía poder pedir la protección, cosa que solo está reservada en estos tiempos a los santos. A nadie se le ocurriría en estos tiempos, quizá por desconocimiento, eh, pedirle a un demonio que lo secunde o que lo protege. Más bien, luego del de, eh, advenimiento eh, del pensamiento judeocristiano, estamos en condiciones de decir que solo se le puede pedir a Dios o en el cristianismo también a los santos como intercesores ante ese Dios o ante alguno de los miembros de la Trinidad Jesús o el Espíritu Santo. Los sumerios creían eh, muy, muy, muy férreamente en esta cosmogonía, en esta conformación de cielo y tierra. Y a ellos les sirvió. Algún día hablaremos de la enorme cantidad de... Eh, delegados que le de, ha dado al mundo y a la posteridad eh, esta civilización que se llamó Sumer que estuvo previa a los babilonios y que posiblemente haya sido previa también a los egipcios después de la época de la glaciación. Hablaremos también en alguna oportunidad de las tablillas de la creación, el, enuma, el poema de la creación del Enuma Eli de los sumerios. Pero podemos decir que es bueno o que es malo su, Lo debemos condenar, lo debemos absolver. Tenemos que decir que existe, que no existe. Saben ustedes que en algunos de los programas anteriores he dicho que cualquiera de los juicios que podamos emitir en este tipo de programas siempre será limitado a nuestras propias limitaciones como ser humano no podemos negar la existencia absoluta de ese otro mundo en el que eh, figuras de estas características puedan gobernar podemos en cualquier caso sentirnos tan finitos que dudemos entre la existencia o la no existencia de los mismos porque precisamente somos seres humanos y precisamente somos finitos no tenemos la capacidad grandilocuente, omnipresente, como para dar una resolución absoluta en esos, en esos términos, en esos campos. Pero quisiera quedarme en esta oportunidad con esto de que los sumerios, con toda la civilización que crearon, creían también que un personaje de estas características, con tantas maldades, con tanto poder y con tantas capacidades, con el elemento viento a su favor, pudiendo diseminar pestes y hambrunas y males por doquier, también podía hacer el bien. Y también podía luchar contra un congénere, contra un propio demonio, eh, deteniéndolo, deteniendo a la Machtú y, y creando a lo más importante que puede tener una civilización, que es la procreación. ¿Sí? Eh, era atacada por la Majdú, pero defendida por un demonio de las mismas características como era Pasuso. Una historia intrigante, bien interesante, de la que por supuesto yo puedo darle un mínimo esbozo en un programa corto que ha tenido cientos de historiadores que han dedicado toda su vida para estudiarlo. Yo les recomiendo que sigan fervientemente esta historia, que lean a Samuel Noah Kramer. Ese libro tan extraordinario, la historia empieza en Sumer, y esto de qué historia, porque efectivamente es el, la primera civilización que nos ha dejado escrito cosas que todavía podemos interpretar y de las que todavía podemos sacar acontecimientos, historias, mitologías. Debo decir entonces que este mundo, el Sumer, es apasionante y que muchas veces está oculto. Eh, bueno, quizá nuestra sentencia sea esa, darle luz a estos antepasados nuestros, a, aunque tengamos que report, eh, reportarnos a la noche de los tiempos, pero yo les aseguro que es apasionante y esa es en todo caso nuestra sentencia. Vayan a buscar este conocimiento y se encontrarán con una historia extraordinaria, impresionante, de la que seguramente... No, no podrán quedar eh, huérfanos, no podrán dejarla eh, tan solo como si se tratara de alguna otra historia más. Una vez que uno entra en la historia de, Sam, de Sumer, eh, bueno, debería decirle que cambia la vida. Hasta aquí llegamos. Les agradezco, como siempre, la atención. Les pido que, si les ha gustado este programa y el contenido de nuestro canal, eh, se suscriban los eh, eh, también que tengan ganas y, y, y entiendan que les ha gustado este programa o los anteriores o los cortos que estamos presentando. bueno, pulgar para arriba. Eh, el me gusta, el like. Eh, quiero saludar muy especialmente a la gente de, de méxico, a la gente de, que está en estados unidos, a la de españa, a la de chile. Por supuesto, a la de aquí, a la de Argentina, a todos los que nos están mirando en nuestras distintas, en nuestras distintas versiones, agradecerles muy profundamente. Estamos eh, creando nuevos productos, vamos a contarles nuevas historias y vamos a traerle, como les he prometido este año, muchas sorpresas. Les agradezco mucho la compañía y hasta cualquier momento.